No, de hecho, ya la mía paré. Es porque no se vaya como te dije. Ahí no se podía perder. Sí, pues. Y que primero tenía que ir a uno con los dedos. Solo por la otra. Sí, ya tenemos procedimiento de. Sí. Pesaba más, digo. Mucho gusto. Una osamenta encontramos ahorita en estos momentos, parte de ello a través de la Policía Municipal de Jocotenango nos alertó y parte de ello estuvimos trabajando en el lugar, ya que sí era afirmativo de una osamenta que se encontró un cráneo, parte de lo que es la mandíbula, parte de las costillas y la columna vertebral. Por lo tanto, se ignora quién sea, haya sido, ya que lleva mucho tiempo de estar enterrado en esa posición. ¿La ropa? ¿Había ropa? No había nada de ropa totalmente. Y parte de lo que es, como ellos están fanjeando dicha empresa, de parte de la municipalidad, entonces a ellos nos encontraron y nos dieron nos alertaron. A las cuales no tiene ningún tipo de vestuario por el tiempo que ha estado ahí oculto totalmente. Y ahorita que hicieron esa zanja, pues está haciendo un encuentro. ¿Como de cuántos años más o menos creen? Ah, como unos de 40 a 50 años aproximadamente. ¿Solo una persona fue la que Solo una persona, normalmente. Es lo que se sospecha hoy. Además.